Jano, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días. Alejandro Mori, y Onda Cero. En los partidos que llevamos disputados hemos visto un Atlético de Madrid ambicioso que cuando marca. Jano. 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 Eh, activa, que sea. A ver, ¿ahora me escuchas? Ahora. Sí. Hola, buenos días, Diego. Te estaba preguntando que en los últimos partidos de Liga hemos visto a un equipo ambicioso, que cuando marca un gol, busca el siguiente, que no especula. Que sigue controlando los espacios, pero tiene más posesión de balón, así lo dicen los datos. Y la pregunta es clara: ¿estamos ante un cambio de estilo del Atlético de Madrid o ante una evolución del mismo? Eh, la verdad, que no, no me detengo tanto a, a, a valorar si es evolución, si es un cambio de formas del juego. Eh, sí, sigo lo que, lo que el equipo me pide. Y evidentemente, el equipo en este momento está pidiendo eso. Y, evident y nosotros nos acercamos a. A lo que creemos que nos acerca al objetivo, que siempre es lo más importante. Turno para Pedro Guyana, Cadena Ser. Pedro, cuando quieras. Hola, Diego, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Se acaba de conocer hace unos minutos la lista de la selección española. Vuelven jugadores del Atlético de Madrid, Coque y Marcos Llorente. ¿Crees que se hace justicia con la elección de estos dos futbolistas y que haya representación del Atlético, que no la había habido eh, en las últimas convocatorias? No, no, no me parece correcto la palabra justicia. Hay un, un entrenador que eh, tiene sus necesidades, tiene su búsqueda, tiene, tiene su idea y, eh, y en consecuencia Luis buscará siempre lo que ve mejor para lo que va a proponer y lo que quiere proponer y sobre todo en, en las formas que tienen los futbolistas. Eh, y los entrenadores siempre buscamos a lo, a lo que mejor le haga al equipo. En este caso a la selección española y en, este, y en esta situación nos pone muy contentos por Coque, por cómo ha trabajado para, para volver a tener esta oportunidad en la selección y ni que hablar de Marco, un momento espectacular donde obviamente tiene este premio al, al trabajo que lo tendrá que confirmar en cada día, en cada partido y en cada presentación que tenga de acá para adelante. Turno para Javi Gómez, cadena COPE. Javi, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Diego? Aprovechando un poco la pregunta del compañero y, y bueno y la anterior también sobre el juego. ¿Cree que el juego que estaba mostrando el Atleti en, esta, en las dos convocatorias anteriores estaba perjudicando a los jugadores para ir a la selección y este fútbol más atractivo acompaña un poco la idea de Luis Enrique para convocarlos y bueno, si ha podido hablar también con Marcos Llorente que va a ser el debutante y que cómo estaba el jugador. Bueno, recién la información fue muy reciente, lo hemos felicitado. Eh, y después no, no puedo... O, o es una pregunta más para, para luis enrique. nosotros trabajamos en el atlético de madrid y buscamos siempre lo mejor para, para nuestro club y nuestro equipo. después lo que vean los demás es una pregunta para, para los demás. ainhoa sánchez, radio marca. ainhoa, cuando quieras. hola, diego. Eh, ainhoa sánchez en directo para radio marca. Yo te quería preguntar por Condoglia, cómo lo has visto en estos primeros entrenamientos y cómo lo has visto con sus compañeros y qué esperas de él para, para esta temporada y las que le quedan en el Atlético. Bueno, bueno es un ocho. jugador importante que nos va a venir a ayudar, sobre todo alzará la competencia en, en la mitad del campo, eh, generará que podamos pensar en, en futbolistas que tienen características como Llorente, Saúl, Coque, de darnos alternativas también en otras posiciones y buscar otras formas de, de posicionarnos en campo. Y nada, esperamos lo mejor. Lo mejor, como siempre le, le decimos a los chicos cuando llegan, lo mejor que puedan darnos será lo mejor para ellos y lo mejor para, para el club. Y en este caso, esperemos que con, con trabajo y con, obviamente, tiempo, que llegó hace un día y medio, eh, se pueda enganchar a cómo están todos los compañeros en el equipo. Turno para Álvaro González de Radio Inter. Álvaro, cuando quieras. Muy buenas, Diego. Yo te quería preguntar por dos jugadores de la defensa, por Tripier, que aparentemente no tiene ningún recambio habitual porque Versalico todavía está lesionado. No sé cómo le estás viendo y si eso te preocupa. Y por Felipe, que desde que ha vuelto Jiménez en estos últimos dos partidos ha formado pareja con Xavi y parece que Felipe ha perdido un poco de, de chance ahí en el centro de la defensa. A ver, buscamos siempre lo mejor que podamos encontrar de cara al partido que tenemos que enfrentar. No nos ponemos a analizar si uno está perdiendo lugar o el otro lo está ganando. Simplemente seguimos lo que, lo que el campo muestra. Y a partir de eso, los que posiblemente menos minutos tengan tienen que evolucionar en el trabajo para encontrar mejores posibilidades y los que les toca jugar más seguido sostenerla. Eh, después charlar un poco del Cádiz el Cádiz es un equipo que ha ganado los cuatro partidos que le ha tocado jugar fuera de casa que es muy compacto que me gusta su, su forma y su, y, y, y su trabajo colectivo en base a, a la búsqueda en cada partido que le toca jugar y bueno, me parecía importante hablar un poco del Cádiz también Leire Barrio Ganan. Sí, ¿qué tal, eh, Diego? Yo te quería preguntar, incidir un poco más en, en Condovia. Eh, Era un jugador que habías pedido, si estás satisfecho tras su llegada y si tiene opciones de ser mañana titular frente al Cádiz. Mm, tiene opciones, como todos los chicos que están adentro del equipo y estamos contentos con su llegada, como lo comenté anteriormente. Turno para Carlos Fernández, del de Diario de Marca. Carlos, cuando quieras. Hola, Carlos Fernández, para Marca. ¿Qué tal? Eh, hablabas ahora del Cádiz y a mí me gustaría preguntar sobre la influencia que puede tener el jugar sin público estos partidos. Hemos visto que el Cádiz ha ganado los cuatro a domicilio y cómo afecta a los equipos el jugar sin, sin su mm. opción. Bueno, la verdad que ya llevamos un tiempo jugando sin público y, y bueno, a la larga notamos que sobre todo en los, final, en los finales del partido, cuando, cuando la gente siempre, para el equipo que juega en casa, llamémosle el otro día nosotros en Osasuna ganando 2 a 1 faltando 8 o 10 minutos, la gente claro que influye, empuja, te da una energía más, te da un punto más para el equipo que está jugando en casa y bueno, eso se se ha sentido en todos los años que hemos jugado al fútbol con gente. Hoy evidenciamos que esa situación no está y bueno, ese punto más, sobre todo para el final de los partidos cuando un equipo está en, en desventaja o cuando está en ventaja por poco, eh, se siente, se siente porque la gente es necesaria, la extrañamos, extrañamos mucho a, a nuestros aficionados y bueno, nada, ojalá que con el tiempo podamos al menos acercarnos a como se hace en Rusia, que al menos un poco de gente puede estar en, en los estadios. Uno para Cristina García, no sed. Cristina cuando quieras. Hola Diego, ¿qué tal? Eh, el otro día Quique Setién dijo en una entrevista que es muy difícil gestionar a Messi. ¿Usted tiene, eh, bueno, una vaca sagrada de aquel vestuario, Luis Suárez? ¿Es difícil para usted gestionar a Luis Suárez? Eh, no, 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 no voy a opinar de lo, de que lo, lo que ha dicho el entrenador. Eh, considero a todos los futbolistas. Que son siempre personas humanas y que obviamente se pueden llevar de la mejor manera, sí, sin ningún problema. Suárez, Coque, Saúl, eh, Costa, eh, los que se fueron, Godín, Felipe, Juan Fran. Eh, después, bueno, cada uno tiene su opinión en referencia a lo que le toca vivir. Belén Sánchez, a tres media. Eh, hola Diego, voy a volver un poco a la convocatoria de Llorente porque acaba de decir Luis Enrique que cuando llegue a la convocatoria le va a preguntar que en qué posición juega, que es tan versátil que quiere saberlo. Entonces, ya que tú has sido el que le ha vuelto loco en ese sentido, le has adelantado, has demostrado que puede jugar mucho más adelantado, no sé si quieres decirle algo para darle una idea a Luis Enrique. La, de la verdad esto. que nos pone contento, como lo decíamos, la, la llegada de Marcos a la, a la selección porque él es un todocampista, eh, puede jugar en cualquier lugar de la, de la mitad de la cancha, porque tiene algo fundamental, que es vértigo, velocidad, eh, gol, eh, rompimiento, trabajo, eh, y obviamente Luis se va a encontrar con un futbolista que le va a servir y mucho. Nosotros le decíamos que es importante que él maneje registros en diferentes posiciones porque es una virtud. En un futbolista tener la posibilidad de jugar de banda, de jugar de medio, bajo, de jugar de interno, de jugar de segundo delantero. Es una virtud, claro, para, para el jugador y para el entrenador que, que también lo tiene. Última pregunta, Miguel Ángel Moreno, agencia F. Miguel Ángel, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenas. Te quería preguntar por Héctor Herrera, que parece que se está sentando en esa posición de pivote. Y quería saber cómo, cómo le ves en esa, en esa situación en la que a veces es el ancla del equipo, porque se le está viendo muy buenas cosas en, en ataque y, y mirada una mirada diferente que otros jugadores, pero también está sufriendo pérdidas en defensa y situaciones que no sé si es porque no es su posición habitual. Bueno, si lo vemos jugar en México, en México siempre ha jugado como, como mediocampista bajo. Yo creo que él en, en su esencia es un interno. Eh, jugando en, en tres, o a la derecha o a la izquierda, preferentemente a la derecha por su característica de futbolista. Pero a nosotros nos está haciendo muy bien en esa posición, ha empezado a, en, a buscar y a acercarse a, a las necesidades que tiene el equipo y obviamente todos los futbolistas que prioricen el equipo y su talento lo lleven al servicio del equipo, claro que tienen siempre muchas más posibilidades de estar en, en el equipo. Vamos por finalizar la rueda de prensa, muchas gracias Diego, muchas gracias a todos.